Hola, tenemos el caso de un profesor que nos está pidiendo asesoría sobre mediación tecnológica en el aula. Quiero pedirle su ayuda, creo que con los conocimientos que tenemos, entre todos podríamos revisar una respuesta para él con diferentes alternativas. Las pongo en contexto, el profesor viene dictando un curso desde el año 2016 a estudiantes de primer a tercer semestre de diferentes programas. El curso es presencial. Y aunque han tenido unos resultados interesantes, consideran que con los nuevos estudiantes precisamente se han visto en la necesidad, por ejemplo, de incluir escenarios como la videoconferencia, porque no todos logran asistir a clase, entonces es una manera de hacerles el acompañamiento. Digamos que esto los ha hecho pensar en la necesidad también de revisar cómo se está impartiendo el curso, qué nuevas prácticas podrían ellos entonces implementar y cómo las tecnologías podrían seguramente facilitarles en su misma gestión del aula. Sin embargo, el profesor no dicta el curso él solo, sino que lo hace con otro grupo de profesores y creo que han tenido como un debate dentro de su grupo de trabajo, donde algunos hablan más de mantenerse en la presencialidad y de que las prácticas educativas sigan siendo presenciales, mientras que otros quieren pues implementar ambientes virtuales de aprendizaje, implementar tecnologías en el aula, hacer uso de la plataforma. Entonces creo que podríamos aquí nosotros darles una orientación respecto a las tendencias, las modalidades, las metodologías y cómo pues para su práctica, bien sea presencial o virtual, ellos podrían hacer una implementación de tecnologías con sentido. Porque él nos pregunta sobre posibilidades metodológicas, sobre escenarios que puedan aprovechar y que la universidad les ofrezca, tanto dentro como fuera del aula. Entonces, la idea que ellos tienen es poder darle un espacio de mayor interacción al estudiante, innovar su curso y mejorar en su práctica educativa. Más satisfactorio de liderar estrategias de innovación pedagógica desde el Centro de Enseñanza, Aprendizaje y Trayectoria Profesoral ha sido encontrar profesores preocupados por el aprendizaje de sus estudiantes, preocupados por mejorar sus prácticas, dispuestos a experimentar, a innovar, a sistematizar también sus prácticas y que hayan encontrado en la universidad el apoyo para poder realizar estas innovaciones y que hayan visto también el impacto en el aprendizaje de sus estudiantes y se animen a hacer nuevas innovaciones. La universidad se ha mostrado muy dispuesta y abierta a que los profesores experimenten, a que los profesores traten de innovar en su práctica y por eso ha dispuesto distintas unidades y distintas estrategias. Eso me parece un ambiente ideal para que los profesores sientan la confianza para atreverse a innovar, atreverse a equivocarse y atreverse a pensar nuevas estrategias para fortalecer el aprendizaje de sus estudiantes. Invitaría a mis colegas que lideran estrategias de innovación pedagógica y de fortalecimiento docente en educación superior a que sigan escuchando a los profesores, sigan entendiendo sus miedos ante la innovación, pero también acompañándolos en encontrar esas posibilidades para fortalecer su práctica, porque vale la pena, es un aprendizaje para ellos, un beneficio para los estudiantes, pero también un aprendizaje para la institución. Para nosotros en la Universidad del Rosario, el aprender a aprender marca lo que hacemos y parte de aprender a aprender es que las innovaciones también nos enseñen que tenemos que seguir mejorando como institución para que nuestros profesores puedan seguir innovando en sus clases a beneficio de sus estudiantes.
Bueno, compañeras, hasta aquí ya hemos contextualizado al profesor sobre la importancia de pensar en la transformación de la educación superior desde su trabajo en el aula. Qué gusto verte, ¿cómo estás? Yo ingresé a la Universidad del Rosario en calidad de estudiante hace 40 años, en junio de 1978. Me quedé acá, me especialicé inicialmente en neurología en Colombia, en Francia. Después hice una especialización aquí, becado por la universidad, en docencia universitaria, y llevo 28 años como profesor. Podrás imaginar que cuando yo ingresé a estudiar no existía el celular, no existían los computadores y no existía internet. De manera que nuestra práctica pedagógica era totalmente de frente al profesor. Teníamos cero ayudas virtuales, no existía ninguna de ellas, una biblioteca muy buena, pero con una dificultad enorme para tener los últimos artículos sobre el tema, por una brecha grandísima de donde se producen los artículos y donde nos llegan acá. Con una gran componente práctico, porque específicamente los médicos nos formábamos dentro del Hospital de San José desde el principio de la carrera. A lo largo de mi carrera he sido secretario académico, jefe de educación médica y decano de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, pero entonces llegó la informática, llegaron recursos virtuales, llegaron muchas cosas que nos han permitido tener una transformación pedagógica a todas luces positivas. La ayuda que nos presta el CRAI, los recursos de biblioteca, los recursos virtuales que tiene la universidad, las plataformas que tenemos específicamente aquí en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, la plataforma Mutis para grabar y subir las clases y las diferentes actividades que tenemos, marcan una diferencia sustancial, enorme, del 100% de lo que era antes y de lo que es. Hay un cambio generacional clarísimo, pero clarísimo. Hace unos 20 años estábamos recibiendo unas personas que estaban muchísimo menos conectadas desde el punto de vista de lo que significa para ellos estar todo el tiempo en redes y conectados a celulares, con lo bueno y lo malo que eso tiene. Hace 15 o 20 años teníamos unos estudiantes con los que teníamos mayor contacto visual, mayor contacto verbal. Es muy difícil hoy en día, a veces en clase, lograr fijar la atención de los alumnos, porque dado que la mayoría de ellos son millennials e incluso pertenecen a una generación más reciente que se llama la generación de los centennials, su principal modo de comunicación no es mirando a los ojos ni hablando, sino conectados a los equipos celulares. Entonces, para uno es un verdadero desafío lograr explicarles que durante esos 50 o 60 minutos de clase es importante que reciban un mensaje por parte de nosotros. Es un mensaje, hay muchos recursos más. Entonces yo te diré que tiene cosas buenas en relación a búsquedas y a cosas que pueden encontrar allí, pero es una generación que es un poquito más difícil de centrar en el contacto visual y en aquello que también es tan importante, especialmente en ciencias de la salud, que es el contacto humano. ¿Y qué oportunidades tenemos ahora en innovación pedagógica con todo este estado de los estudiantes en este momento? ¿Qué viene aquí en adelante? Nosotros, precisamente por ser personas tan conectadas a lo virtual, hemos hecho todas las ventajas y toda la utilización que quieras de las estrategias pedagógicas. Ya mencioné la plataforma Mutis, que es muy útil porque en la mayoría de nuestras clases quedan filmadas, ellos las pueden descargar y verlas y pueden actualizar permanentemente todo. Lo otro es el gran acceso que tienen al CRAI y a nuestras bibliotecas virtuales, tanto por ebooks como por revistas. De manera que nos hemos venido transformando de un aprendizaje pasivo,
en que el estudiante era un sujeto pasivo del aprendizaje y digamos que el dueño del conocimiento era el profesor, para saber que el conocimiento está en todas partes, que se renueva y actualiza permanentemente y que el profesor básicamente es un facilitador para que este aprendizaje sea adecuado. Creo profundamente en algo que se llama el aprendizaje implícito, que también se llama el currículum oculto, que eso no te lo va a dar nunca un computador, y es el trato humano, el porte, la actitud, el tono de la voz. Y particularmente cuando van a hospitales, el saludar a un paciente por la mano, demostrar la calidez, ponerse de pie cuando entran al consultorio. Pero la utilización de los recursos virtuales es una combinación perfecta. Hemos ido migrando del aprendizaje pasivo al aprendizaje activo, en que el alumno es el artífice de su propio aprendizaje. De manera que específicamente los programas que tenemos en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud son programas en los que hacemos muchas actividades presenciales, muchas actividades virtuales, hacemos enseñanza en pequeños grupos, los alumnos tienen mentores, tienen contacto temprano con los pacientes y creo que estamos logrando una muy buena combinación de virtualidad con presencialidad, con mucho humanismo y contacto con los pacientes. Gracias, profesor. El uso de medios tecnológicos de enseñanza, incluidas las computadoras, no garantiza per se que los estudiantes desarrollen estrategias para aprender a aprender, ni fomentan el desarrollo de las habilidades cognitivas de orden superior. La calidad educativa de estos medios de enseñanza depende, más que de sus características técnicas, del uso o explotación didáctica que realice el docente y del contexto en el que se desarrolle. Hola, ¿cómo están? Hola, compañeras, ¿cómo están? Hola, Mari. ¿Sí me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Vale, bueno, en esta línea cronológica podemos apreciar cómo las tecnologías se han transformado y han evolucionado. Y creo que hay varios desafíos. El primero es que los estudiantes aprenden de nuevas maneras. El segundo es que debemos fortalecer las competencias tecnológicas y pedagógicas de los profesores. Y en este sentido, todos debemos asumir nuevos roles en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Les voy a enviar la infografía para que la puedan ver mucho mejor. Como vemos, no son tecnologías nuevas, son tecnologías emergentes. Es decir, las tecnologías que se consideran nuevas en el contexto educativo realmente son herramientas, aplicaciones que han sido desarrolladas en otros aspectos, en otros escenarios, pero que ahora se incursionan en la educación precisamente al servicio de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero entonces, ¿nuevo es diferente a emergente? Sí, muchos autores han trabajado en la definición de tecnologías emergentes y podemos revisar, por ejemplo, los informes del Future Lab
o los informes, los reportes de innovación del TEC de Monterrey. Allí podríamos contextualizarnos mucho mejor de por qué llamamos tecnologías emergentes en este proceso de transformación. ¿Y cuándo la tecnología emergente se convierte en tecnología educativa? Las tecnologías emergentes se convierten en tecnologías educativas cuando hacen parte de los escenarios de formación y es el profesor quien le da sentido a esto. Bueno, estamos enfrente de grandes retos y más en el marco de la revolución industrial 4.0. Estamos hablando de robótica, internet de las cosas, inteligencia artificial. Hay muchas de posibilidades que nos demandan grandes retos a nivel pedagógico y a nivel didáctico. Además, todo lo que tiene que ver con la inclusión social, la inclusión laboral. En el World Economic Forum podemos ver mucho de este análisis alrededor de esas nuevas competencias. Se los comparto. Hay unas competencias principales que tenemos que empezar a desarrollar en los estudiantes. Estamos hablando de creatividad, pensamiento reflexivo, inteligencia emocional, solución de problemas complejos, una cantidad de competencias que necesitamos empezar a desarrollar en los estudiantes y para eso pues tenemos que buscar en los profesores ese desarrollo de habilidades. Ahora imaginemos cómo estas tecnologías emergentes que hacen parte de la revolución 4.0 se viven en nuestros escenarios digitales. Las instituciones de educación superior actualmente ofrecen los programas de formación en diferentes modalidades. Presencial. Es donde la práctica educativa confluye en el aula y la interacción entre el profesor y el estudiante es permanente. Tenemos la modalidad mixta o blended. Es la combinación entre actividades y recursos virtuales con las actividades prácticas que se dan en el aula. A distancia, ha logrado la articulación de recursos y actividades físicas con los espacios virtuales. En esta modalidad, los profesores son mediadores y los estudiantes inician un proceso de gestión de autoaprendizaje. Modalidad virtual. Son los programas en los que se promueve el aprendizaje autónomo por parte del estudiante y está basado fundamentalmente en los ambientes virtuales de gestión del aprendizaje. En esta modalidad particularmente, el profesor tiene un rol multidimensional. Rol social, rol comunicador, rol tecnológico y rol pedagógico. Sin duda, en todas las modalidades el profesor juega un papel importante, no solo desde el acompañamiento como facilitador, sino desde la planificación curricular que hace de su curso, estableciendo la forma de incorporar tecnologías, el grado de interacción de sus estudiantes y la forma de valorar la aprehensión de saberes. Se abren las puertas de un sistema educativo universal y esto nos da la oportunidad de, mediante espacios de simulación, generar estrategias de realidad virtual, realidad aumentada y espacios inmersivos para los estudiantes. Una metodología que está marcando tendencia es la educación sin fronteras, donde se ofrecen programas de formación con impacto mundial, donde el estudiante puede desarrollar habilidades de autogestión del aprendizaje, co-creación y generar proyectos con impacto local. Un ejemplo de esta estrategia está siendo utilizado por el Emerson College en Boston, donde ofrecen programas de formación en ciudades como París, Boston y Países Bajos y el estudiante tiene la certificación a nivel internacional. El MIT también hace su apuesta generando estrategias de formación certificadas con blockchain.